realidad es que yo en una oportunidad, estando en mis funciones, atendí a Luana adelante de muchos testigos, inclusive mi secretario privado de ese momento, como atendía a muchísima gente o a mucha gente que venía del interior, sobre todo del sistema de bomberos voluntarios en mi oficina, sin ningún tipo de inconveniente. Y como usted sabrá, nadie viene desde la localidad de Pilar a la ciudad de Córdoba. En la segunda oportunidad que nos vimos, nadie viene traído ni obligado a la fuerza, ni como muchas veces se dice, en momentos que yo estaba en mis funciones, cuando en realidad, cuando nos vemos con Luana es un día domingo, que fue el 14 de noviembre, elecciones. Que fueran justo el día de las elecciones, sí. Donde ni siquiera yo estaba en actividad, y ella tampoco, fue de común acuerdo, y donde nos, en un primer momento, decidimos por vía WhatsApp juntarnos para tomar un café. Y con respecto a lo que es lo que tú estás haciendo mención al abuso que hace mención la parte querellante, no ocurrió en ningún hecho, y seguramente eso va a ser comprobado con las pruebas por parte de mi defensa. Durante 50 años de mi vida, 35, me dediqué a salvar vidas, no a quitarle la vida a nadie. Entonces, bueno, el doctor Nadie puede decir lo que quiere, indudablemente representa a la querella. Nosotros tenemos pruebas suficientes para que cuando... Lo que pasa es que se está juzgando de antemano. No sé si... Acá hay quien debe investigar, es la justicia, para llegar y aclarar la verdad, porque si no, estamos prejuzgando, hablando mal de una persona que usted sabe claramente de mi trayectoria, a qué me he dedicado toda mi vida, no solo yo, sino gran parte de mi familia, y cómo he sido en el momento que he estado en mis funciones o he sido funcionario público. Bueno, lamentablemente Luana, como muchos otros bomberos voluntarios, no pudieron entrar. ¿Y qué tiene que ver eso con su... No pudieron entrar al ETAC, y ella responsabilizaba o creía que la decisión de quién podía ingresar al ETAC, o que yo tenía el poder para decidir quién ingresaba a ese equipo ante catástrofe de la provincia. Pero se, pero se da cuenta que no tiene nada que ver eso con ir a tomar un café un día de elecciones con una chica que pero usted dice tal vez que la denuncia viene porque ella no pudo entrar al ETAC. ¿Lo está atando a eso la denuncia? Mire, por eso vuelvo a repetirle, creo que hay que investigar, saber también los antecedentes y cómo vivía Luana en Pilar, sí. Algunos inconvenientes que ya tenía anteriores, algunos problemas con denuncias, peleas, discusiones. Le doy un caso más. Yo todavía estoy esperando, salió en todos los medios de la provincia, de que si me iba a hacer un ADN por una, pues se lo digo más, por el caso Castaña, una joven... encontraron su cuerpo camino a la cruz en Villa Carlos Paz, donde simplemente yo estuve en ese lugar trabajando. Sí, sí, pero hace meses que se hizo mención, bueno, y un fiscal habló por eso de hacerle un ADN. Tanto quien le habla como mis defensores nos pusimos a disposición de la justicia, y desde entonces estamos esperando que se haga un ADN. Entonces, hablar, llenar página de medios y prejuzgar antes de hacer, porque primero no hacemos el ADN, y si el ADN sale positivo, digamos Diego Concha tal cosa.